Muy bien, continuaremos con lo correspondiente a entradas y salidas programadas. Entonces, ¿en qué consiste la entrada y salida programada? Esto es que nosotros explícitamente en nuestro código estamos verificando si hubo una entrada o dentro de nuestro código imprimimos salidas. La mejor manera de ejemplificarles esto es si nos vamos al proyecto que se realizó en diseño de sistemas digitales de la programación en MIPS. Nosotros explícitamente en el código, en cierta parte verificamos si había habido entrada de teclado. Y con base en eso, o generamos un salto o no generamos un salto. Esto que nosotros hacíamos de verificar una dirección de memoria para identificar si había habido la entrada, una entrada del usuario, es a lo que se refiere como una entrada-salida programada. Dentro del programa, dentro del código, explícitamente se verifica si hubo alguna entrada por parte del usuario. Esto es a lo que corresponde. Tal como les digo, pues en el código MIPS de diseño de sistemas digitales, este fue el caso. Si nosotros vemos pues este diagrama de flujo, lo que podremos ver es que efectivamente en el código se hace la verificación de si hubo una entrada y salida. Entonces, vean, aquí específicamente se le pide al módulo de entrada y salida una lectura. El módulo de entrada y salida da una respuesta al CPU y basado en eso podemos verificar si hay una condición de error. Si no se ha recibido entrada, volvemos a leer. Y si se recibe entrada, se procede a hacer algo. Por ejemplo, recuperar lo que leímos del módulo de entrada y salida y escribir ese dato en memoria. Y de esta manera continuar con la ejecución del código. De acá, esto es un ejemplo nada más. Si ustedes lo piensan como se hizo en MIPS, pues leer una entrada del teclado era equivalente a leer una dirección de memoria. Eso era todo lo que se hacía. Entonces, se intercambian datos entre el procesador y el módulo de entrada y salida. Dentro del código hay control directo de las operaciones de entradas y salidas. Puede ser de que cuando hagamos la verificación de una entrada y salida haya que esperar o asumimos de que nada ha entrado y se continúa el código. El hacerlo por software es ineficiente. Hay que estar censando, escribiendo y leyendo del dispositivo de entrada y salida. Y esto, pues, lo puede hacer ineficiente. Vamos a ver en el siguiente video un esquema más avanzado, que es el esquema de interrupciones para la gestión de entradas y salidas.